Buenas tardes a todas y todos. Soy Úrsula Clavarino Cortés, especialista de comunicaciones de la Dirección de Educación Básica Alternativa del Ministerio de Educación. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar, La innovación pedagógica en la educación básica alternativa, aporte de los EBAs, ganadores del Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa, FONDEP 2022. A continuación, iniciamos el webinar de hoy con las palabras de bienvenida de nuestra directora Lucila Landeo Sánchez. Adelante, directora. Muchas gracias, Úrsula. Estimados miembros de la comunidad educativa de la modalidad de educación básica alternativa, tengan ustedes muy buenas tardes y en nombre de nuestro ministro de Educación, Rosendo Serna, del director de la DGEIBIRA, Tito Medina Wharton, les expreso esta cordial bienvenida a este evento donde vamos a presentar, a conocer los proyectos de innovación, como dice Úrsula, ganadores en este evento organizado por el Fondo Nacional del Desarrollo de la Educación Peruana, FONDEP, que tiene como propósito aportar en la mejora de la educación en beneficio de todos los estudiantes de nuestro país, potenciando el desarrollo de sus competencias para alcanzar un desarrollo integral y aportar de manera constructiva en la transformación de nuestro entorno local, regional y nacional. En esta cuarta edición del concurso se presentaron diferentes EBAs del país, destacando los EBAs de las regiones de Arequipa, de Cajamarca, de Piura, de Ucayali, que se encuentran ahora presentes. En este cuarto concurso nacional de proyectos de innovación educativa 2022, este año, denominado Escuelas que Transforman, quienes gentilmente hoy nos van a dar a conocer cómo han creado esas innovaciones. En ese marco y como compromiso nuestro de la Dirección de Educación Básica Alternativa, nos comprometemos a dar seguimiento y apoyo a la implementación de estos proyectos creados por ustedes. Además, vamos a coordinar con el FONDEP para dar asistencia técnica permanente de acuerdo a las casuísticas presentadas o de la realidad que ustedes quieran implementar o quieran innovar en sus EBAs. También vamos a establecer coordinaciones con las instancias para la implementación de los proyectos. Se va a auspiciar también a la DRE y a la SUGEL para estas experiencias innovadoras que ustedes han creado, sean compartidas y replicadas con otros EBAs de su contexto, ¿no? Vamos a destacar también que estos proyectos de innovación 2022 se han analizado, se propongan un cambio. Por ello, nosotros como dirección vamos a elaborar una publicación, la misma que se está mostrando ahora en pantalla, donde ustedes van a poder revisar ese material creado por nuestros colegas para ser difundidos. Ellos también nos están proporcionando incluso videos, imágenes de cómo ha sido este proceso, que es importante conocerlo, porque los EBAs también estamos en la ruta de la innovación. Por ello, estimados directivos y docentes, sigamos este camino de innovación en beneficio de nuestra modalidad. Ustedes como líderes están asumiendo el compromiso que sus proyectos innovadores sean replicados en otros contextos para atender los desafíos de la modalidad. Por ello, bienvenidos a este webinar y adelante con sus exposiciones. Gracias, Úrsula. Agradecemos las palabras de la licenciada Lucila Landeo Sánchez, directora de la Dirección de Educación Básica Alternativa del Ministerio de Educación, por estas palabras de apertura. Seguidamente, iniciamos las exposiciones de los proyectos innovadores y para la presentación de la primera experiencia innovadora nos acompaña la maestra Elizabeth Aponte Almanza, directora del SEBA Hijos de Dios de la UGEL Arequipa, en la región Arequipa, quien presentará el proyecto de innovación, implementación de herramientas digitales offline para el desarrollo de la competencia transversal. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC y en estudiantes privados de su libertad del SEBA Hijos de Dios. Adelante, maestra. Bien, buenas tardes con todos los presentes. Es para mí un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo de este espacio de innovación educativa. El SEBA Hijos de Dios de la UGEL Arequipa Sur, de la región Arequipa, brinda el servicio educativo a jóvenes y adultos privados de su libertad en convenio con el Instituto Nacional Penitenciario. La educación es una de las bases sobre el cual se soporta el fin resocializador del sistema penitenciario,
el papel que cumplen los centros de educación básica alternativa de establecimientos penitenciarios es muy importante, debido a que se fortalece no solo el logro de los aprendizajes, sino también el desarrollo de diferentes competencias que permitirán fortalecer el proceso resocializador de los estudiantes privados de su libertad. Bajo este contexto, este proyecto de innovación educativa busca como estrategia poder utilizar a la tecnología como una herramienta de aprendizaje para utilizar herramientas digitales offline, es decir, sin el uso del Internet, por ajustarse a este contexto de encierro, ya que está prohibido por medidas de seguridad. Bajo este contexto, el proyecto de innovación educativa, el uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje, plantea la innovación y la implementación de este programa educativo a través del desarrollo de programas de software libre. Como bien les dije anteriormente, el uso del Internet es nulo. Por ello estamos desarrollando la implementación de estas estrategias con programas como educativos de las diferentes áreas, ¿no? Como el Word, Excel, PowerPoint, Ardora, según el área curricular que se aplique, ¿no?, en el proceso de aprendizaje. Pasando a los objetivos, tendríamos que el objetivo general es promover el desarrollo de la competencia transversal 28 del Currículo Nacional de la Educación Básica a través de la implementación de estas herramientas digitales offline sin el acceso al Internet en los programas educativos, en los programas curriculares de todas las áreas. El SEBA Hijos de Dios cuenta con un equipo empoderado en sus prácticas pedagógicas y comprometidos con la misión del INPE, que es reeducar, rehabilitar y reincorporar al penado a la sociedad. Esta actividad demanda un alto grado de responsabilidad, un alto grado de trabajo colegiado de todo el equipo de SEBA Hijos de Dios. Actualmente no podemos pensar en una verdadera reinserción social si no se logra la reinserción digital. En esta actualidad, las competencias digitales se encuentran parte de la formación no solo de estudiantes, sino también de los docentes, para el desarrollo de sus desempeño docente o sus desempeños profesionales. Es así que hemos planteado este proyecto de innovación educativa de acuerdo a nuestro contexto limitado con el acceso al Internet. No, nosotros tratamos de implementar con este proyecto de innovación educativa en establecimientos penitenciarios y en centros de educación básica alternativa, consideramos ya una práctica innovadora, ¿no?, al cual invitamos a que se difunda y a que se imite, porque con ello buscamos la motivación del alumno, el que ellos puedan desarrollar el autoaprendizaje, desarrollar un aprendizaje significativo y autónomo, que lo beneficie también en su desarrollo personal y preparándolo para una buena o una verdadera reinserción social en un mundo actualmente digitalizado. Este proyecto de innovación nos va a permitir implementar en los alumnos el desarrollo de esta motivación, el logro de los aprendizajes, también nos va a permitir que los alumnos desarrollen esta competencia y puedan conocer a través de esta implementación las herramientas digitales offline, como el Word, Excel, PowerPoint. En los docentes, este proyecto nos va a permitir mejorar nuestras técnicas, estrategias y métodos de enseñanza. También nos va a permitir desarrollar en todas las áreas curriculares esta competencia transversal, ¿no? Pues es una necesidad que busca la satisfacción en la alfabetización digital.
agradecer al Fondex por el apoyo de la implementación de este proyecto de innovación educativa. Nosotros consideramos que este proyecto de innovación nos va a permitir conocer las necesidades reales de un mundo digital al cual nos enfrentamos. Y con este contexto de encierro en el que nos encontramos, queremos implementar a través de estas herramientas digitales, promoviendo el desarrollo de los programas digitales offline. A continuación, les quiero invitar a ver el siguiente video de SEBA, Hijos de Dios. Muchas gracias. Básica de lo que es comunicación en lectoescritura y en matemática la resolución de problemas a través de juegos, utilizando lo que es la herramienta de la Dora, ¿no? Va a permitir que los estudiantes lúdicamente logren sus competencias. Y ese proyecto ayudará a implementar estrategias innovadoras utilizando las TICs, ya que los estudiantes no tienen un contacto directo por su contexto de encierro. Por lo tanto, utilizaremos algunos programas como simuladores que les ayudará en la mejora de sus aprendizajes. Queremos desarrollar la competencia transversal del uso de las TIC. Nosotros con este proyecto queremos implementar la utilización de las herramientas tecnológicas. Para ello, en el área de matemática vamos a utilizar bastante para desarrollar la competencia resuelve problemas de forma, movimiento, localización con la herramienta GeoGebra. El aplicar este proyecto va a hacer que mejoremos nuestras técnicas, métodos y estrategias de enseñanza. A su vez, vamos a ser partícipes para que nuestros estudiantes alcancen la alfabetización digital. Vamos a poder utilizar programas como el Google Earth y también entornos y museos virtuales. Como docentes de educación básica alternativa en establecimientos penitenciarios, buscamos oportunidades para elevar los resultados de aprendizajes en los estudiantes privados de libertad, por lo que no podemos formar analfabetos digitales en contexto de encierro y que al salir en libertad queden atrapados en el tiempo y limitados en su reinserción social. Estas nuevas formas de aprender y enseñar permitirán motivar a los estudiantes privados de su libertad, elevar su autoestima, mejorar sus relaciones interpersonales, gestionar sus aprendizajes a corto plazo, realizar el trabajo en equipo. Todo ello favorecerá a su desarrollo integral, permitiéndoles estar preparados para reinsertarse a una sociedad actualmente digitalizada, con el objetivo de promover el desarrollo de la competencia transversal. Se desenvuelve en entornos virtuales
generados por las TIC en estudiantes privados de su libertad a través de la implementación de herramientas digitales offline en el proceso enseñanza-aprendizaje de las áreas curriculares. Gracias. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Presentación de la maestra Elizabeth Aponte Almanza, directora del CEBA Hijos de Dios de la región Arequipa, quien nos ha presentado este estupendo proyecto de innovación denominado Implementación de Herramientas Digitales Offline para el Desarrollo de la Competencia Transversal. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC en estudiantes privados de su libertad, el cual podrán conocer más al detalle en la revista virtual de proyectos innovadores FONDEP 2022. Ahora continuamos con otra gran experiencia y para ello tenemos con nosotros al licenciado Johnny Mauro Burga Zabaleta. Él es coordinador del proyecto de innovación del CEBA San Carlos de la Ogel, Hualgayoc, región Cajamarca, quien nos presentará el proyecto de innovación El método socrático para fomentar la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento en el proceso de evaluación formativa. Adelante, maestro. Muchas gracias, Úrsula. Permítanme, estimados presentes en este evento, hacer llegar un efusivo saludo desde la tierra de los Coremarca, Bambamarca, en la región Cajamarca. A través de este espacio quiero también expresar el saludo de nuestro director del CEBA San Carlos, el maestro Hugo Peralta Campos, y del mío propio. Qué satisfacción enorme en este momento presentar un proyecto de innovación educativa denominada El método socrático para fomentar la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento en el proceso de evaluación formativa. Este proyecto surge del análisis, del diagnóstico de nuestro contexto, de nuestra realidad en nuestro CEBA San Carlos, donde se ha podido determinar que los estudiantes tienen deficiente capacidad para reflexionar sobre el logro de los aprendizajes. También hemos podido determinar que el 90% de los docentes no promueven acciones de evaluación formativa que permita reforzar el aprendizaje desde el propio proceso de ese aprendizaje. En ese sentido, pues, nosotros queremos atender y resolver este problema a fin de que nuestra población del CEBA San Carlos, nuestros 130 estudiantes, quienes tienen diferentes características, diferentes necesidades, sean atendidos de la mejor manera y reciban, pues, una educación de calidad. En ese sentido, pues, el CEBA San Carlos busca implementar este proyecto de innovación educativa durante el presente año a fin de que nosotros, a través de la estrategia a utilizar el método socrático, podamos analizar de manera sistemática, de manera reflexiva, las evidencias de aprendizaje de nuestros estudiantes, los productos de aprendizaje de nuestros estudiantes y brindarles esa atención oportuna, de tal manera que podamos nosotros, conjuntamente con ellos, identificar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus necesidades de aprendizaje y, sobre todo, que ellos, a través de una serie de preguntas que permiten la reflexión, puedan identificar los errores que tienen en su aprendizaje y realizar reajustes en cuanto a sus estrategias, en cuanto a sus métodos de aprendizaje. Y también nosotros, los maestros, podamos reajustar aquellas estrategias de enseñar. Las causas que originan el problema es que los docentes todavía continuamos con prácticas pedagógicas tradicionales y procesos de evaluación rutinarios, donde se aplican muchas veces cuestionarios, exámenes o pruebas que nos permite solo medir cuánto conoce el estudiante. Sin embargo, estos cuestionarios muchas veces no nos permiten identificar el nivel real de desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes para poder, en base a ello, implementar acciones que busque mejorar la calidad de los aprendizajes. Nuestro objetivo en este presente proyecto es utilizar el método socrático para fomentar la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento en el proceso de evaluación formativa. Nuestro objetivo pretende que nuestros docentes y estudiantes utilicen de manera sistemática y eficiente
el método socrático, el cual a través de un conjunto de preguntas y repreguntas permitan analizar las evidencias o los productos del aprendizaje y descubrir cuáles son las dificultades, cuáles son los errores que tienen nuestros estudiantes para poder acompañarlos permanentemente e implementar ese proceso que es fundamental en el desarrollo de las competencias, el proceso de retroalimentación. Pero no una retroalimentación básica, una retroalimentación descriptiva. Esa es muy fundamental, pero nosotros pretendemos es desarrollar la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento. En ese sentido, pues vamos a utilizar un conjunto de preguntas que forman parte del método socrático, preguntas que nos permitan encontrar aclaraciones, que permita al estudiante razonar y argumentar, que permita asumir sobre el desarrollo de sus aprendizajes, preguntas sobre causas, sobre consecuencias, sobre el origen de sus ideas, e incluso nosotros vamos a promover preguntas que permita preguntarnos ante estas situaciones. Sin embargo, sabemos muy bien que estamos también en una era digital, en una era donde la revolución tecnológica está a la par del día. En ese sentido, pues nosotros también el proceso de retroalimentación y el proceso en general de evaluación formativa lo iremos desarrollando y aplicando a través de algunos recursos y herramientas digitales, donde nosotros podemos utilizar, por ejemplo, el SODO, el Mindomo, DatQuiz, Kahoot y otras plataformas digitales que nos permitan retroalimentar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Estas herramientas digitales no solo se deben utilizar para la conducción de nuestras actividades de aprendizaje, sino también como herramienta fundamental para implementar esos procesos de evaluación formativa a través de la retroalimentación. Nuestra innovación radica en que cada uno de nuestros docentes que formamos la familia del SEBA podamos utilizar de manera acertada esta metodología y podamos gestionar también la autonomía de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Creemos que este proyecto es un proyecto que busca fortalecer las competencias docentes y también fortalecer el proceso de retroalimentación en la evaluación formativa de nuestros estudiantes. Y vamos a buscar que sea sostenible toda vez que se coordinará con la unidad de gestión educativa local para que se implemente esta estrategia en la EBR y en todas las modalidades de educación que brinda nuestra UGEL Hualgayoc Bambamarca. A continuación, vamos a presentar, estimados participantes, el video donde mostramos algunas acciones que venimos implementando durante este proyecto. Muchas gracias. El SEBA San Carlos del distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, en la región Cajamarca, agradece al Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, FONDEP, por promover el cuarto concurso nacional de proyectos de innovación educativa y se complace en presentar el proyecto denominado el método socrático para fomentar la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento en el proceso de evaluación formativa. El desafío que pretende responder nuestro proyecto de innovación educativa es el siguiente. Dice el SEBA San Carlos del distrito de Bambamarca ha identificado desafíos en los estudiantes, como la capacidad para reflexionar sobre el nivel de logro, del desarrollo de sus competencias, y en los docentes promover acciones de evaluación formativa que permita reforzar el aprendizaje desde el propio proceso de aprender. Nosotros, durante el proceso de evaluación diagnóstica, hemos podido identificar que cada uno de ustedes todavía no tiene fortalecida esa capacidad para reflexionar sobre nuestro propio aprendizaje. Es por ello que estamos proponiendo una estrategia para que nos ayude a cada uno de nosotros a identificar primero cuál es el nivel de logro de mi competencia, qué estrategias debo cambiar, qué estrategias debo mejorar para
aprender de la mejor forma, y eso es responsabilidad de ustedes y también nosotros como maestros que estamos al frente de sus aprendizajes. Queremos también nosotros, como docentes, capacitarnos en estos métodos de evaluación de tal forma que podamos atenderlos mejor, porque el objetivo final de la educación no son los maestros, sino son ustedes, nuestros estudiantes, y a ustedes se debe nuestra labor docente. El objetivo del proyecto de innovación educativa es utilizar el método socrático para fomentar la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento en el proceso de evaluación formativa. Se pretende que nuestros docentes y estudiantes utilicen de manera sistemática y eficiente el método socrático, que permita analizar las evidencias de aprendizaje y o productos para descubrir y mejorar su desempeño, comprender sus modos de aprender, valorar sus procesos y resultados, autorregular su aprendizaje y que los docentes acompañemos en este proceso a fin de crecer juntos y desarrollar sus competencias. El proceso de retroalimentación reflexiva que se propone desarrollar parte del análisis de las evidencias de aprendizaje. Esto quiere decir que durante el desarrollo de las diferentes actividades o sesiones de aprendizaje en cada una de las áreas, vamos a solicitar evidencias de aprendizaje o productos de aprendizaje por cada experiencia. Estas evidencias nosotros lo vamos a recoger a través de un portafolio, ya sea físico, digital o a través de algunos aplicativos o softwares educativos. Luego de haber recogido sus evidencias de aprendizaje, cada docente, de acuerdo a las competencias de su área, irá analizando el nivel de logro y a través de preguntas, de repreguntas, de clarificaciones que se hagan en estas evidencias, ustedes van a reflexionar de su propio aprendizaje y sobre todo van a descubrir cuáles son los errores, y en base a esos errores ustedes irán cambiando su estrategia de aprender, y nosotros como docentes también iremos reajustando esas estrategias de enseñar, de tal forma que podamos nosotros finalmente avanzar en el nivel de desarrollo de cada una de las competencias. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Agradecemos la presentación del licenciado Johnny Mauro Burga Zabaleta, coordinador del proyecto de innovación El Método Socrático para Fomentar la Retroalimentación Reflexiva o por Descubrimiento en el Proceso de Evaluación Formativa. Él es del SEBA San Carlos del UGEL Hualgayoc de la región Cajamarca. Ahora nos vamos a la UGEL Paita, en la región Piura. Y para ello está con nosotros la maestra Luzmila Arellano Sánchez, directora del SEBA Señor Cautivo, quien nos presentará el proyecto de innovación Promovemos Acciones para Mejorar Nuestra Economía y Cuidado de Nuestra Salud. Adelante, maestra. Hola, buenas tardes con todos y todas. Reciban el fraternal saludo desde la calurosa Piura, UGEL Paita, Distrito de La Huaca. SEBA Señor Cautivo, en el cual soy directora encargada y también tengo las horas de matemática, también tengo aula a cargo, y partiendo desde allí fue que se elaboró este proyecto. ¿Cómo nace este proyecto? Este proyecto nace desde la necesidad de nuestros estudiantes. Cogimos la experiencia 2, experiencia de aprendizaje 2, donde se trataba el tema de la cantidad de residuos sólidos. Entonces, eso se contextualizó a nuestra realidad y ya no íbamos a ver la cantidad de residuos sólidos, sino la cantidad de plátano de descarte de los agricultores de región Piura. Este problema fue tomado como una fortaleza para mis estudiantes porque partiendo desde sus iniciativas, desde sus ideas, nos dijeron, ellos, maestra, pero eso nosotros lo podemos utilizar, puede ser para algo beneficioso este problema de los agricultores. Y ahí nació este proyecto donde los estudiantes hicieron el proceso, la elaboración y obtención de harina de plátano orgánico, que era
su materia principal, su materia prima, ¿para qué? Para poder hacer pasteles, pancitos, queques, tortas, utilizando la harina de plátano. Recordé que estábamos en un contexto de pandemia, donde no había trabajo, donde no había, estábamos en cuarentena, y en su entorno familiar, en su entorno amical, ellos emprendieron este proyecto de innovación, ofreciendo este producto a sus vecinos, a sus amigos, teniendo en cuenta que tenían una familia que mantener, porque en la educación básica alternativa tenemos jóvenes y adultos y muchos tienen familia. Entonces, ¿cuál fue este proyecto? ¿Cómo lo fuimos implementando? Lo fuimos implementando a través de la guía, de la orientación y de la voluntad de nuestros propios estudiantes, que es lo principal y lo primordial que debe haber en un proyecto. La voluntad, el compromiso, el acompañamiento, el dirigir, el orientar a nuestros estudiantes. ¿Puede avanzar, por favor, señorita? ¿Cuáles fueron nuestros objetivos? Nuestros objetivos eran contribuir a la formación de sus ciudadanos responsables, mejorando la calidad de vida de su familia. Recordemos que en la pandemia muchos de nuestros estudiantes perdieron sus trabajos, no tenían ingresos económicos, y esto fue una estrategia muy buena para generar unos pequeños ingresos y mejorar su calidad de vida. La implementación de este negocio familiar, que fue importante no solo para nuestros estudiantes, sino para toda su familia, porque la familia se involucró en este proyecto, ayudando a los estudiantes a que este proyecto siga creciendo. Empoderar a los estudiantes, brindando capacidades de liderazgo y el trabajo en equipo. Esto fue muy interesante, el trabajar en equipo, el trabajo colaborativo, la ayuda, la empatía entre ellos, para poder dar mejores ideas de ir mejorando poco a poco nuestro proyecto. Se desarrollaron competencias matemáticas y el logro de aprendizajes. ¿Cómo? Cuando nosotros empezamos a ver la cantidad de plátano descarte, estábamos trabajando competencias matemáticas, como por ejemplo resuelve problemas de cantidad, luego vinieron los presupuestos, resuelve problemas de gestión de datos, luego vinieron las formas de cómo iban a hacer sus queques, sus panqueques, sus galletitas, forma, movimiento y localización, y así poco a poco se desarrollaron las competencias matemáticas en este proyecto. Puede avanzar, señorita. ¿Cuál fue el problema principal? La emergencia sanitaria por el COVID-19, los escasos recursos económicos en las familias de nuestros estudiantes por no contar con un trabajo estable. ¿Cuál fue el producto? El proceso de obtención de harina de plátano orgánico y la elaboración de queques, panqueques y tortas, utilizando la harina de plátano como insumo principal. ¿Cuál fue nuestro reto? Estresar la cantidad de plátano orgánico de descarte de toneladas. Aquí logramos, esto se habla para lo que es las competencias matemáticas, que fueron muchas, he explicado algunas acá, y la información, ese aula invertida que también se aplicó aquí, que ellos investigaban acerca de la harina de plátano, qué propiedades curativas tenía, el valor agregado que le podíamos dar y los presupuestos. Se desarrollaron distintas actividades, aquí estamos mencionando algunas de ellas en el área de matemática, como por ejemplo cuando traducían a cantidades las cantidades de plátano de descarte de los agricultores, cómo ellos se expresaban, cómo se comunicaban para poder resolver el problema, qué estrategias utilizaron. En este proyecto también se realizó el proceso de retroalimentación, guiando a los estudiantes, orientándolos, recordando que ellos son los constructores de su propio aprendizaje y ellos mismos eran los que encontraban el error donde ellos fallaban. Y también el soporte emocional por el tema de pandemia. Muchos de nuestros estudiantes perdieron familiares y estuvo ahí ese abrazo amigo de la docente, de los compañeros, para darles fuerza, fortaleza en estos momentos de duelo. También se realizó aquí el trabajo de toda la comunidad educativa en ayudando con los recursos, ayudando con las ideas, con las estrategias para poder lograr el objetivo propuesto. Agradecer a Fondet por tener esa
calidad humana, esa empatía por cada uno de todos los proyectos ganadores para poder dar esa bonita solución de cristalizar, de hacer una bonita realidad los proyectos que hemos presentado con tanto amor y tanto cariño. Muchas gracias, Fondet. Ahora les invito a ver un pequeño video de nuestro proyecto. Muchas gracias, Región Piura presente, UGEL Paita. En la región Piura, la agricultura es la principal actividad económica. Los agricultores de plátano orgánico de Sullana y Paita se ven muchas veces afectados porque las empresas exportadoras de plátano descartan su producto al no cumplir con los estándares de calidad que requiere para su exportación. Este plátano de descarte fue utilizado por estudiantes del SEBA Señor Cautivo del distrito de La Huaca, provincia de Paita, como materia prima para el proceso de elaboración de harina de plátano orgánico y preparar queques, panqueques, galletas que fueron vendidos por nuestros estudiantes y pudieron generar ingresos y mejorar un poco su economía familiar, ya que los efectos de la pandemia, muchos de nuestros estudiantes perdieron su trabajo y estaban en una difícil situación económica, además de desarrollar competencias matemáticas en la experiencia de aprendizaje. Uno de los objetivos de nuestro proyecto de innovación fue contribuir a la formación de ciudadanos responsables, mejorando la calidad de vida de sus familias e implementando un negocio familiar. Empoderar a los estudiantes brindando capacidades de liderazgo y trabajo en equipo. Capacitar a docentes y estudiantes en pastelería casera. Establecer la factibilidad para producir y comercializar productos elaborados a base de harina de banano orgánico. Nuestros estudiantes trabajaron el área de matemática y desarrollaron la competencia Resuelve Problemas de Cantidad. Además, representaron cantidades en notación científica. Contribuyó en el logro de los aprendizajes, a mejorar la gestión institucional y administrativa, a la continuidad de estudios a lo largo de la vida de los estudiantes y a movilizar a la comunidad educativa para fortalecer la continuidad de los SEBAS. A través del proyecto se brindó una educación personalizada que valoró las inteligencias múltiples, la diversidad cultural y las capacidades particulares de expresarse de cada joven o adulto. En el desarrollo del proyecto se realizó una enseñanza contextualizada que rescató y valoró las raíces y el entorno cultural. Estos puntos son de vital importancia, pues se brinda la confianza, la empatía con nuestra población estudiantil, pues son parte de la modalidad más vulnerable de la educación peruana. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Esta genial presentación de la maestra Luzmila Arellano Sánchez, directora del SEBA Señor Cautivo de la UGEL Paita en Piura, quien nos presentó el proyecto de innovación Promovemos Acciones para Mejorar Nuestra Economía y el Cuidado de Nuestra Salud. Ahora, continuando con las exposiciones, nos acompaña la maestra Ada Calle Caballero. Ella es directora del SEBA Agropecuario de la UGEL Coronel Portillo de la región de Ucayali, quien nos va a compartir la experiencia del proyecto de innovación, el aprendizaje a través del CEL en los estudiantes del SEBA Agropecuario. Adelante, maestra Ada. Buenas tardes, maestros, maestras y público presente. En esta oportunidad, reciba un cordial saludo a nombre del SEBA Agropecuario de la ciudad de Pucallpa, región Ucayali.
el proyecto titulado Fortaleciendo el aprendizaje a través del CEL en los estudiantes del CEBA Agropecuario. Corresponde a la tipología 2, fortalecimiento de la comunidad educativa. El problema que busca resolver el proyecto de innovación es el siguiente. Los estudiantes del CEBA Agropecuario del Distrito de Cayaría, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, tienen limitada gestión de sus emociones para enfrentar dificultades y asumir retos de estudio y familiares. Siguiente. El objetivo general es fortalecer la gestión de emociones para enfrentar las dificultades de aprendizaje y asumir retos de estudio y familiares en los estudiantes del CEBA Agropecuario a través del CEL. Nuestro proyecto enfatiza el desarrollo de procesos pedagógicos, especialmente la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, gestión y acompañamiento de los aprendizajes, los enfoques transversales y las competencias transversales. Los procedimientos metodológicos a seguir son los siguientes. Implementación de los espacios en el CEBA, aulas y espacios libres a lo que está denominado EAPE, Espacio de Atención Priorizada de Emociones. Planificación de aprendizaje socioemocional, el cual se están trabajando las competencias, autoconciencia, autocontrol, toma de decisiones, habilidades para relacionarse, conciencia social. Todo esto apunta a propuestas de reto en los estudiantes, tanto lo que es estudio y en la parte familiar. La retroalimentación que es realizada por los maestros, la evaluación formativa continua y reflexiva, y todo esto hay un vínculo, ¿no?, con la comunidad, ¿no? Escuela, CEBA, padres de familia, parejas y comunidad. Siguiente. Dentro de las actividades que estamos realizando en el proyecto, tenemos las siguientes. Condicionamiento de los espacios del aula y los espacios libres. Implementación del espacio de atención priorizada de emociones a la que hemos denominado EAPE. Capacitación a los docentes en estrategia socioemocional. Taller con especialista a los estudiantes. Talleres con pares de familia y parejas, integrando estudiantes, familia y comunidad. Implementación de espacios reflexivos, virtuales y físicos. Establecer convenios con instituciones públicas y privadas. Asimismo, el valor agregado del proyecto es el siguiente. Generar espacios saludables, acogedores, que inspiren motivación y confianza en los miembros de la comunidad educativa. Fortalecer la autonomía en los estudiantes, controlar sus emociones, tomar decisiones asertivas, desarrollar habilidades de socialización que les permite integrarse y valorarse como persona. Establecer su proyecto de vida a partir de sus propias experiencias para lograr sus metas establecidas. Incorporar la estrategia CEL a través de las capacidades de autoconciencia, autocontrol, toma de decisiones, habilidades para relacionarse con ciencia social. Asimismo, las estrategias para incorporar en los instrumentos de gestión en el CEBA tenemos en el PI, el PCI, el RI, el PAT y el PEL. Vamos a incorporar las diversas actividades que van a permitir que van a permitir gestionar a nuestros estudiantes sus emociones, ¿no? Entonces también vamos a contar con las capacidades para fortalecer y la sostenibilidad del proyecto. Estamos trabajando con el marco del buen desempeño, dominio 3 y 4, la competencia 6, 7, 8 y 9, los compromisos de gestión escolar, el compromiso de gestión 4, el compromiso de gestión 5, las competencias convive y participa de manera democrática en búsqueda del bien común, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, se desenvuelve en entornos generados por las TIC. La formación docente también se realizan capacitaciones a los docentes en la parte socioemocional, talleres en gestiones de emociones, colegiados, jornadas pedagógicas. Y también a la familia y la comunidad, lo cual va a fortalecer el vínculo familiar y también nuestros estudiantes van a realizar su proyecto de vida. Gracias a nuestros aliados estratégicos, ¿no? Como tenemos, ya estamos realizando los convenios con las instituciones, el Instituto Superior
Tecnológico Suiza, la Escuela Superior de Formación Artística Pública Eduardo Mesa Sarabia, el Instituto Superior Pedagógico Horacio Ceballos Gámez, CENATI, con la de MUNA, CEDRO y el Colegio de Psicólogos, quienes van a contribuir para nuestro proyecto. La contribución en la mejora del servicio educativo del CEBA va a ser que a través de nuestro proyecto vamos a mejorar en cuanto a nuestros logros de aprendizaje, en cuanto a la gestión administrativa y la continuidad a lo largo de la vida de nuestros estudiantes. Vamos a movilizar la comunidad educativa para fortalecer la continuidad en los CEBAs. Muchas gracias. Aquí tenemos al equipo innovador del CEBA Agropecuario. Y a continuación vamos a ver un video sobre la experiencia. Fortaleciendo el aprendizaje a través del CEL en los estudiantes del CEBA Agropecuario. Docentes del CEBA Agropecuario comprometidos con el desarrollo emocional de los estudiantes. Problema identificado. Los estudiantes del CEBA Agropecuario del Distrito de Cayería, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, tienen limitada gestión de sus emociones para enfrentar dificultades y asumir retos de estudio y familiares. Objetivos. Fortalecer la gestión de las emociones para enfrentar las dificultades de aprendizaje y asumir retos de estudio y familiares en los estudiantes del CEBA Agropecuario a través del CEL. Objetivo específico: insertar en la planificación curricular el aprendizaje socioemocional, CEL. Objetivo específico: desarrollar experiencias de aprendizajes contextualizadas a la problemática socioemocional frente a la COVID-19. ¿Qué enfatiza? La competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Procesos pedagógicos. Enfoques transversales. Y competencias transversales. Procedimientos metodológicos. Implementación de los espacios en el CEBA. Planificación del aprendizaje socioemocional. Propuestas de retos. Vínculos con la comunidad. Evaluación formativa. Retroalimentación. Actividades a realizar. 1. Condicionamiento de aulas y espacios libres. 2. Implementación del espacio de atención priorizada de emociones, EAPE. 3. Capacitación a los docentes en aprendizaje socioemocional. 4. Talleres con especialistas a los estudiantes. 5. Talleres con padres de familia y parejas, EFC. 6. Implementación de espacios reflexivos, virtuales y físicos. 7. Establecer convenios con instituciones públicas y privadas. Valor agregado del proyecto. Generar espacios saludables, acogedores que inspiren motivación y confianza en los miembros de la comunidad educativa, principalmente en los estudiantes, para fortalecer su autonomía, controlar sus emociones, tomar decisiones asertivas y desarrollar habilidades de socialización que les permite integrarse y valorarse como personas, estudiantes, hijos y como trabajadores, en el espacio donde se desempeñan. Establecer su proyecto de vida a partir de sus propias experiencias. Tres. Tomar decisiones responsables que promuevan la equidad, estableciendo entornos y experiencias de aprendizajes que presenten relaciones de confianza y colaboración, fortaleciendo las competencias socioemocionales. Sostenibilidad. El proyecto de innovación se institucionalizará a partir de su incorporación en los instrumentos de gestión. Se solicitará a la UGEL y Dirección Regional la resolución de reconocimiento de la institucionalización del proyecto para que sea un referente regional y se realice el efecto multiplicador en los demás CEBA para que se inserte como parte de la planificación anual.
Contribución de la innovación en la mejora del servicio educativo. Logro de aprendizajes. Mejora de la gestión institucional y administrativa. Continuidad de estudios a lo largo de la vida. Movilizar la comunidad educativa para fortalecer el aprendizaje socioemocional en los EBAs de la región Ucayali. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Agradecemos la presentación de la maestra Ada Calle Caballero, directora del CEBA Agropecuario de la UGEL Coronel Portillo de la región Ucayali, quien nos ha presentado el proyecto de innovación El aprendizaje a través del CEL en los estudiantes del CEBA Agropecuario. Ahora tenemos con nosotros al licenciado Juan José Yupanqui Yancari, especialista en investigación e innovación del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación, FONDEP, quien nos hará una exposición sobre los temas tratados. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Primeramente, saludar a todo el equipo de la DEVA. Asimismo, hacer llegar los saludos cordiales de la gerente ejecutiva del FONDEP, Naya Juárez Abad, y del presidente del CONAF, del FONDEP, Alindo Arbazán. Permítame, asimismo, saludar a todos los docentes participantes de esta tarde que nos han deleitado con su experiencia de sus proyectos de innovación educativa. Por favor, permíteme presentar los proyectos de innovación en la EVA. De los proyectos, como ustedes saben, el FONDEP es una institución, es el Fondo Nacional de Desarrollo de Educación Peruana, FONDEP, una institución pública adscrita al Ministerio de Educación, que promueve, financia, impulsa proyectos de innovación educativa en todo el ámbito nacional. Entonces, efectivamente, en este marco hemos desarrollado la cuarta versión del Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa en el 2022, y acá les traemos algunos resultados. Como sabemos, a nivel nacional se han registrado casi 2.453 colegios, ¿no? Proyectos. Lograron presentarse en este concurso como lograron cumplir todos los requisitos, 1.666 proyectos. De ellos han salido seleccionados 625 ganadores que en esta cuarta versión han sido beneficiarios con todos los premios, ¿no? Acá esta es una breve presentación de cómo está distribuido. Tenemos que anunciar que a nivel nacional, en todas las regiones, al menos a 4 o 5, el menos número de proyectos que han sido ganadores, y también hay regiones donde participaron masivamente y al cual felicitamos, y salieron, también bastantes proyectos ganadores. Entre ellos está Cusco, ¿no?, que tiene 107 proyectos, y así sucesivamente podemos mencionar Piura, Ancash, Lima Metropolitana, entre otros. Sin embargo, también vale la pena resaltar que del total de los 625 proyectos ganadores, 316 proyectos provienen del ámbito rural y 309 restantes, ¿no?, provienen del ámbito urbano. Que eso es bastante importante, toda vez que la innovación educativa está presente con los colegios, con los proyectos desde los distintos ámbitos, tanto rurales y urbanos. Como bien había dicho, los 625 proyectos ganadores están distribuidos en las 5 tipologías, ¿no? Y la tipología al cual mayormente los proyectos de innovación han estado orientados son los aprendizajes por proyectos, las metodologías activas. Esto quiere decir que la mayoría de nuestros colegios o instituciones educativas están planteando nuevas alternativas en la práctica pedagógica, seguidamente por el fortalecimiento de la comunidad educativa, un aspecto central que permite el involucramiento de los distintos actores para gestionar la educación de calidad. Y así sucesivamente le sigue el modelo pedagógico híbrido,
el desarrollo de recursos digitales de aprendizaje y la evaluación formativa. Algunos datos sobre los proyectos ganadores de EVA. Vamos a ver acá. Tenemos que mencionar que en estos dos concursos anteriores, ¿no? En el caso del 2021, del 2022, participaron proyectos de las regiones de las DRE de Arequipa, Cajamarca, Piura, Puno y Ucayali. Entonces estamos aproximadamente en 5 regiones presentes en este concurso del 2021 y del 2022. Todos pertenecen al ámbito urbano, eso todavía no tenemos el ámbito rural, y acá están, ¿no? Los proyectos ganadores de educación básica alternativa, ¿no? Tenemos de la DRE de Arequipa, el SEBA Guillermo Mercado Barroso, que corresponde al concurso 2021. Y de ahí en adelante tenemos, como ya nos han presentado, el SEBA Hijos de Dios, el SEBA San Carlos, SEBA Señor Cautivo, SEBA José Antonio Encinas y el SEBA Agropecuario de las distintas UGELES, Arequipa Sur, UGEL Hualgayoj, UGEL Paita, UGEL Puno y de la UGEL Coronel Portillo. Entonces, felicitamos a todos estos proyectos que han participado y sobre todo han salido ganadores en estos dos concursos mencionados. Sin embargo, también debemos resaltar que estos proyectos, detrás de estos proyectos están los maestros innovadores, los maestros comprometidos. Quienes participaron y se registraron, en todo caso, en la DRE de Arequipa, 6 docentes, de Cajamarca 8, Piura 1, de Puno 2, de Ucayali 9, un total de 26 proyectos, ¿no? Que representan de la versión del Concurso Nacional de Proyectos del 2022. Entonces, esto, digamos, son unos datos iniciales, pero como bien ha mencionado la directora de la dirección, es un inicio, es un punto de partida a que muchos proyectos más se puedan presentar. No quisiera irme sino es mencionando que estos proyectos de innovación educativa se enmarcan dentro de las innovaciones sociales. Lo que acabamos de escuchar, efectivamente, buscan solucionar diversas problemáticas, ya sea de los estudiantes, ya sea de los actores que interactúan con la institución educativa. Como en este aspecto, ¿no? Podemos observar cómo la SEBA Hijos de Dios logra solucionar un problema real de la reinserción social. Yo me quedo con esta frase tan bonita que nos ha dejado la maestra. No se puede hablar de una verdadera reinserción social si no logramos la reinserción digital. Además, utilizando recursos tecnológicos que hoy en día es una herramienta central para la gestión de la educación. El método socrático. Asimismo, la innovación aporta la calidad porque responde a las necesidades propias de los estudiantes, ¿no? El método socrático eso nos demuestra, que promueve esta ciudadanía reflexiva en los estudiantes. Los proyectos de innovación permiten el aprovechamiento de los recursos del entorno, como este proyecto de la generación de la harina de plátano orgánico, donde ellos buscan el valor agregado, el emprendimiento que nos ha presentado la SEBA Señor Cautivo. Entonces, asimismo, los proyectos aportan a los diversos actores educativos la incorporación de aliados estratégicos, como nos ha presentado la SEBA Agropecuario. Entonces, los proyectos de innovación educativa, ¿no? Concebidos desde el FONDEP, nos ayudan a gestionar mejor la educación en el país, utilizando diversos recursos de manera pertinente, incorporando valor agregado y asimismo de manera participativa.
Entonces, el FONDEP apenas está aportando con un granito de arena con el financiamiento a los proyectos de innovación educativa para lograr concretar, ejecutar los proyectos que han propuesto. Sin embargo, detrás de ellos están los maestros y maestras que están proponiendo nuevas alternativas, nuevas formas de hacer, nuevas formas de gestionar la educación en cada uno de los contextos. El país, el Perú, es tan diverso. Y en esa medida, la innovación busca facilitar, acelerar, no es otra cosa sino los mejores aprendizajes en los estudiantes. Muchas gracias. Les felicitamos a todas las instituciones educativas ganadoras y animamos a otras que seguramente se presentarán en los próximos años y en otros concursos que existen dentro del Ministerio de Educación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del licenciado Juan José Yupanqui Yancari, especialista en investigación e innovación del Fondo Nacional del Desarrollo de la Educación, FONDEP. Bueno, hemos llegado a la parte final de este interesante webinar, donde hemos conocido y aprendido de los proyectos de innovación de los Centros de Educación Básica Alternativa, ganadores del cuarto concurso nacional de proyectos de innovación educativa de FONDEP 2022. Ellos han sido de las regiones de Arequipa, Cajamarca, Piura y Ucayali. Mis felicitaciones a cada uno de los expositores el día de hoy, quienes nos han demostrado que hay grandes talentos en la modalidad de la básica alternativa y que con empeño y compromiso podemos lograr grandes cosas. Agradecemos también la participación del licenciado Juan José Yupanqui, especialista de investigación e innovación de FONDEP, por acompañarnos el día de hoy.